Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy vamos a reaccionar a algo que me pidieron y que, como siempre, para mí es un placer, un enorme placer poder reaccionar. Un gusto, lo hago con toda la vibra positiva, con todas las ganas del mundo. La verdad, la paso bastante, bastante bien. Vamos a reaccionar el día de hoy a Martes y 13, empanadilla de Móstoles. Vamos a ver de qué se trata. Me parece que es un programa o un sketch. Vamos a ver este sketch. Creo que es de humor. Vamos a ver qué tal. Antes de empezar el video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal del video que vamos a reaccionar el día de hoy. Ya me suscribí, también le di pulgar arriba. De todos modos, en la caja de comentarios les dejo el link del video original para que se den una vuelta. Vamos a reaccionar. Es un video que dura 5 minutos 32 segundos. Bastante cortito, pero pues bueno, vamos a disfrutarlo. Vamos a hacer algunas pausas. Voy a tratar de hacer las que menos que se puedan. Porque luego como que no les gusta mucho eso. Pero las hago cuando creo que es necesario. Ahora sí, sin más que decir, empecemos con la reacción. De Martes y 13. Grandes momentos. Vamos a ver. Hola, muy buenas noches a todos los españoles en este especial fin de año. Para todos los amigos les deseamos que sean felices en las noches de España. Directamente al pueblo Encarna de noche para todos los amigos de la radiodifusión española. Para ti, amigo conductor, para ti, amigo taxista, que pones un pilotito verde de esperanza en las noches de España. Y cómo olvidarnos, amigos, no podemos olvidarnos esta noche de ese hombre panadero. Ese hombre panadero que con el sudor de sus manos y el sudor de sus pies amasa el pan nuestro de cada día. Pan con sudor. ¡Qué asco! Recibimos ya la primera llamada que surge espontánea, espontánea en las noches de España. Vamos a ver, buenas noches, amiga o amigo. Dígame. ¿Encarna? Encarna de noche para todos los amigos del mundo. Dígame. ¿Encarna? Sí, Encarna de noche. ¿Oiga? Sí, oigo perfectamente, gracias a que tengo ¿Me dos oiga, horas. Por favor? Sí, la oigo perfectamente. Vamos a ver, amigo. ¿Encarna? Encarna de noche para todos los amigos de España. Dígame. ¿Encarna? Vamos a ver, amiga sorda de la noche. Vamos a ver directamente al pueblo Encarna de noche. Pregúntaselo a Encarna. Por favor, me ponga con Encarna de noche. Encarna de noche directamente puesta. Vamos ¿Encarna? A ver. ¡Sí! ¡Oye! ¿Sí? ¡Encarna! Encarna de noche. Vamos a ver, amiga. Mira, bonita, es que te siento muy lejos, ¿eh? Bueno, pues siéntate un poquito más cerca y verás cómo nos entendemos a la perfección. Venga, vamos a ver. Oye, mira, te llamo de aquí de Algete. Vaya, por fin se ha normalizado la comunicación gracias a la colaboración de nuestros colaboradores. ¿Oye? Gracias. Gracias a todos, ¿Encarna? Amigos. ¡Encarna! ¡Sí! Que digo que te llamo de aquí de Algete. Ya te he oído, Algete, bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo dices? Bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo? ¡Qué muy bonito el pueblo ese! De donde es la tortilla de Algetes tiernos, perfectamente conocida por todos. Pues, oye, Encarna. Sí. Mira, te llamamos para felicitarte por el programa, ¿eh? Gracias, amiga, por nos gusta mucho y tiene un programa fabuloso y extraordinario, bonita. Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Cómo tengo el programa? Oye, Encarna de noche. Sí. Te escuchamos el programa todas las mañanas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que Algete está ahora en Cincinnati. Sí, sí, Nati también te escucha. Y le gusta mucho escucharlo, Encarna. Bueno, pero ¿tú qué pasa? ¿Que buscas problemas o los tienes? ¿Cómo es esto? Oye, mira, bonita. ¿Oye? Sí, oigo perfectamente. Mira, que te llamo porque resulta que estaba yo ofreciendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Móstoles. Y digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé qué. Voy a hacer una pausa. ¿Móstoles es un lugar? ¿Es algún sitio? ¿O algún ingrediente? No sé. Digo, desconozco, ¿verdad? Luego se muy tarde y me sé que me la empanadilla, me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho, ¿sabes? Y como yo en ese momento me estaba yo terminando de avión, digo, voy a llamar a Encarna ahora, no, o sea, es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Móstoles. En Móstoles. Y como, Móstoles. Y digo, voy a llamar a Encarna ahora, no, o sea, que luego me sé que me la empanadilla y me quedé yo sin sentir el programa que me gusta mucho a mí, ¿sabes? Y así ve la cosa mía de llamarte. Porque digo, como, es que como tengo dos chicos aquí haciendo la mili aquí en el Guarrá, en Móstoles, pues digo, voy a abrir la empanadilla ahora, no, o sea, que luego me sé quemen y me quedé yo sin escuchar el Encarna de noche ese que me gusta mucho. Y como me estaba yo, que en ese momento me estaba yo precisamente terminando de aviar, que me estaba yo aviando, digo, llamo a Encarna ahora, no sé qué, luego me sigue la paradilla.
¿Cómo? Y como, es que como tengo dos chicos aquí, al final me he muerto, ¿eh? Pues digo, voy a tomar en cana ahora, no sé que luego me sé que me la empanadilla y me quedé yo sin llevar a los chicos al cuartel la empanadilla. Es que como tengo aquí dos chicos sirviendo en el 118 de Mozo, pues digo, voy a tomar en cana ahora, no sé que luego, como estaba yo en ese momento precisamente, friendo la empanadilla, digo, no porque me se queman, me quedé yo sin escuchar el programa. A ver, así bueno, que bueno, vamos a ver. Esa ha sido la cosa mía de llamarte, ¿sabes, bonita? Bueno, empanadilla de leche directamente al pueblo, vamos a ver, me dice el problema. ¿Oyes? ¡Sí! ¿Encarna? ¡Encarna de noche! Que digo una cosa bonita. Digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mili moto, que digo, voy a freír a los chicos, no sé, que luego me sé quemen y me quedo yo sin escuchar encarna de moto, ¿sabes? Es que tengo dos empanadillas haciendo la mili con encarna. Y como en ese momento está... ¡Ay! Su ojo de tan estresado que está. Estaba yo friendo a los chicos, digo, no sé qué me sé que me mótole. Que tengo dos chicos haciendo la encanadilla con Mili. Qué tanto estrés. Como tengo dos encanas haciendo la Mili conmigo, pues digo, no sé qué me queme y luego no me pueda freír. ¿Sabes? Así que ha sido la cosa mía de freírme, porque digo, voy a llamar a la empanadilla, no sé que luego se me quemen los chicos. Es que tengo dos mili haciendo la empanadilla con encarna, ¿sabes, Mostole? Y digo, no sé que me se queme la encarna, que tengo dos encarnas friéndose. Digo, llamo a los chicos, me frío y luego me quemo. ¿Sabes? Como, yo hago la mili moto de encarna, me gusta mucho. Y luego escucho empanadilla de noche. Y digo, voy a freírme ahora, no sé que luego me queme. Así ya llevaré a los chicos a hacer encanadilla. ¿Sabes, Mostole? Y así me frío y luego ya me quemo Móstoles. ¡Es Móstoles, amor! Porque claro, si me quema Móstoles, pues imagínate, empanadilla. ¿Oye? ¿Oiga? ¿Empanadilla de Móstoles? ¡Oye, chico! ¡Sí! ¿Mili? Sí, empanadilla de noche directamente al frito. Oye, que me quemo. ¡Qué aún! ¡Empanadilla de día! ¡Albacete! ¡Móstoles! ¡Albacete! ¡X! ¡Directamente al piño! Oye, mira, ¿tú me sientes a mí empanadilla? Sí, lo que siento es no poder tenerte aquí para estrangularte. Bueno, mira, encarna, cuando compremos una radio te escucharemos, ¿eh? Pues ahí está, amigos, bastante corto el video. La verdad, muy, muy divertido. Qué desesperación, ¿no? Hay gente así que no para de hablar. me encantó su rostro. Él como ya le estaba dando un tic nervioso en el ojo de tanto estrés. Ay, fue muy cortito, pero pues espero les haya gustado esta reacción. Díganme si la empanadilla de Móstoles de verdad existe, o sea... Las empanadillas existen, pero sí, la empanadilla de Móstoles es alguna con ingredientes especiales, o es así porque ahí es donde la hicieron o donde crearon esta empanadilla. La verdad, qué desesperación, ¿no? Hay gente que habla y habla y habla y habla y habla y ni siquiera te... Y luego le repiten muchísimas veces lo mismo, que... Qué divertido sketch. Díganme si Martes y 13 era algún programa o era algunos comediantes, humoristas que participaban o era algún programa. La verdad, bastante, bastante gracioso. Espero les haya gustado esta reacción. No se les olvide suscribirse, darle pulgar arriba, decirme en la caja de comentarios a qué más quieren que reaccione. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.